A esta hora les tenemos una noticia que sin duda ha estado en la mente de muchos, el fin del título 42 del expresidente Donald Trump. Este polémico mecanismo permitió al gobierno de Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera en medio de la pandemia. Pero a partir de hoy, todo cambiará. A pesar de las preocupaciones y el miedo de que esto pueda significar un caos en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha declarado que la frontera está segura. Según él, están maximizando sus recursos y tienen la fuerza de trabajo más extraordinaria del mundo para lograr los resultados más efectivos. Sin embargo, muchas personas están escépticas ante estas afirmaciones. De hecho, algunos dicen que millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente sin recibir castigo. Y ahora, con el fin del título 42, se espera que la situación empeore. De hecho, algunos creen que esto podría ser un desastre para la administración actual. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Cómo afectará el fin del título 42 a la frontera y a los migrantes? ¿Podrá el gobierno manejar la situación? Estas son preguntas importantes que debemos considerar mientras seguimos de cerca los próximos acontecimientos en la frontera. Lo que sí es seguro es que el fin del título 42 es un gran paso para Estados Unidos y su política migratoria. Veremos cómo se desarrollan las cosas y seguiremos informándoles a medida que obtengamos más información. Manténganse sintonizados. En los últimos años, la inmigración ilegal y la política de fronteras abiertas ha sido un tema constante en la política estadounidense. Desde hace 30 años, este tema se ha mantenido latente y se ha intensificado en los últimos años, lo que ha llevado a que la administración actual, liderada por Joe Biden, enfrente un gran reto. Para entender el alcance de este problema, es necesario remontarnos a 2016, cuando el entonces candidato presidencial Donald Trump señaló la problemática de la inmigración ilegal y la necesidad de proteger las fronteras. A pesar de que esta era una preocupación compartida por demócratas y republicanos, no se logró avanzar en una solución sostenible. En la actualidad, la situación es aún más crítica y la administración Biden ha sido criticada por no tomar medidas efectivas para abordar la inmigración ilegal. La posible llegada masiva de migrantes a Estados Unidos una vez que se levante la orden ejecutiva conocida como Título 42, que restringe la entrada a personas por motivos sanitarios, representa una amenaza para la seguridad nacional. Esta problemática no solo afecta la imagen de la administración Biden, sino que también podría tener consecuencias políticas para los demócratas. Es por ello que los republicanos presentarán varias propuestas concretas para solucionar el problema. Es importante destacar, mis patriotas, que la solución a este problema no solo debe contemplar medidas de seguridad en la frontera, sino también la búsqueda de soluciones a las causas que motivan la migración ilegal, como la pobreza y la agresión en los países de origen. Amigos, la inmigración ilegal y la política de fronteras abiertas es un problema que ha sido ignorado por mucho tiempo y que ahora enfrenta un momento crítico en Estados Unidos. Se espera que las autoridades tomen medidas concretas para abordar esta problemática de manera efectiva, tanto para proteger la seguridad nacional como para mejorar la situación de los migrantes que buscan una vida mejor en este país. ¿Y tú dime qué opinas?